Nosotros como forma defensiva, en realidad, frente a la orden de desalojo que ya teníamos encima, planteamos la justicia laboral de que en realidad el delito que se estaba cometiendo no era que nosotros estábamos ocupando la planta, los trabajadores, sino que Sanón estaba, digamos, cerrando la fábrica para ponerle una pistola en la cabeza a los trabajadores para decirle, bueno, estas son las nuevas condiciones. O aceptan las nuevas condiciones, que despidían a más de la mitad de los compañeros, que le bajaba el sueldo a los que quedaban, que no trabajaban las condiciones laborales de los que quedaban, o aceptan todas esas condiciones a la baja, o yo cierro la fábrica definitivamente. Cuando en realidad no era que la estaba cerrando, la estaba vaciando por un lado e imponiendo medidas tipo chantaje por el otro. Nosotros metimos esa demanda y se la ganamos. Primera instancia, Cámara, Tribunal Superior y Corte Suprema. La primera vez en la historia argentina que se prueba este delito que es lockout patronal. Digamos, un eje central que es el tema de la expropiación de todos los emprendimientos y que se le facilite a los trabajadores, digamos, seguir con la gestión. Entonces, presentamos proyectos de ley, pero digamos, esto va bastante de la mano. Pero nosotros necesitamos, en lo inmediato, un pronunciamiento por el tema de la no intervención de la fuerza pública, digamos, contra... Moción concreta, compañero. Vamos a conciencia hoy. A favor, y el que se quiera retirar, bueno, que se retire. Voy a la marcha. Bueno, bien, compañero. Está votado. Compañero, si alguno tiene alguna ropita de chico o algún calzado que no esté usando, si lo pueden traer para acá, para la fábrica. O bueno, leche, azúcar, es para un comedor que le está dando de comer a 120 chicos, de allá de Centenario. El comedor se llama Creciendo Fuerte y Sanito y bueno, nosotros queremos hacer un aporte desde acá de la fábrica también. En nombre de nuestra familia, en nombre de cada uno de los que defendimos esta fábrica y que estamos dispuestos a dar la vida para seguir trabajando y por una sociedad más justa,
Y en nombre de la memoria de todos esos compañeros que desaparecieron porque querían un mundo mejor, los obreros de Sanón, el único compromiso que decimos es que no vamos a dar un paso atrás, todo lo contrario. Ahora, a partir de hoy, a partir de mañana, ya no vamos a salir más en defensa de Sanón. Ahora vamos por nuestro proyecto.